Quino encargó a Mafalda el cuidado del planeta. Y la mejor manera de lograrlo, pensó, era hacer más conscientes las conciencias. Sin embargo, hoy el planeta, ese que con tanto esmero, aunque no siempre con éxito, ha cuidado Mafalda, pues ha amanecido con unas décimas de fiebre. No es por el COVID-19, ni tampoco se trata del enésimo incendio en la Amazonía, ni de los desabruptos de Trump. Resulta que hoy nos hemos quedado huérfanos del padre de Mafalda. Quino dibujó la escena de la quimera del oro, con Charlotte encerrado en su cabaña, muerto de hambre, comiéndose una bota en su delirio, pensando que los cordones eran espagueti y los clavos los huesos de un pollo. Enfrente de la pantalla, en el cine, estaban los espectadores, en la planta de abajo, con sus joyas y con sus smokies, los ricos, que se partían de risa con la escena. En la entreplanta, la clase media, que miraba con una sonrisa triste, y en el gallinero, a los pobres se les escapaba una lágrima. Quino era un ser humano excepcional y, además, el humorista gráfico más internacional y más traducido en español. La muerte de septiembre de 2017 de Alicia Colombo, su compañera eterna, significó para este dibujante de orígenes andaluces el principio del fin. Alicia y Quino no quisieron tener hijos, pues pensaban que es una mala porquería traer a alguien aquí sin haberle preguntado. Esa ausencia le llenó de tristeza. Pero nos deja a Mafalda y a mi amigo Manolito, que me recuerda cuando yo era pequeño y era el niño de la tienda, y a Libertad, que era toda una promesa. Convencí a mis padres para que a mi hermana pequeña le llamaran Cristina Libertad. Mafalda, esa niña sabia, respondona e inmortal, acaba de cumplir 56 años, sin saber además lo que es la cirugía estética. Se nos ha ido un hombre comprometido y tremendamente lúcido. Alguna vez en privado le preguntaron cómo sería hoy Mafalda y él contestó que probablemente Mafalda ya estaría muerta, porque habría sido asesinada por la dictadura militar, sería una de las desaparecidas de esa dictadura argentina. La sopa, esa sopa que tanto odiaba Mafalda, no era sopa, era una metáfora sobre el militarismo y la imposición política, porque Quino era rojo, como Mandela, como Benedetti, como Lorca, como Hugo Pratt o como el Belachao. Joaquín Salvador Lavado, Quino, un hombre tan inteligente que siempre fue bueno y por eso militó en la izquierda. Que la tinta de la tierra te dibuje una eternidad alegre, como todas las sonrisas que nos has dado.